Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pedapel Televisión. En esta ocasión veremos uno de los perros más elegantes y espectaculares que existen, tanto por la cantidad de pelo como por su movimiento. Espero que os guste. Hola, Pera, coméntanos en qué consiste la peluquería del galgo azrán. Todos tenemos en mente cuando vemos a un azrán que tiene que tener el pelo muy largo. Es una de sus virtudes y a la vez es un hándicap. ¿Y cada cuánto hay que bañar el pelo de un azrán? Como mínimo cada semana, aunque si se anuda hay que revisarlo antes. Para iniciarnos en el arreglo del afgano, empezaremos para arreglar el lomo, cuello y garganta. Para ello utilizaremos las herramientas como la piedra pómez, o bien las cuchillas japonesas, o bien los dedales. Los dedales, iremos arrancando con ello el pelo, nos dará un brillo natural. Con las cuchillas japonesas iremos más rápido, pero no conseguiremos el mismo brillo que nos dan los dedales. Y con la piedra prómez exactamente igual, escogerla, ir arrancando, pero no nos dejará el brillo que nos dejan los dedales. Pero los tres son válidos.
arreglado, como el cocker americano, el afgano, el Yorkshire Maltese, tenéis el tratamiento alisador de queratina en dos fases, champú y mascarilla sin aclarado. Después del tratamiento debéis planchar para fijar la queratina a la fibra capilar. Thank you.
podéis ver, hemos finalizado el secado del pelo del perro. Ahora procederemos al planchado del mismo, utilizando previamente un protector para no quemarlo. Para proteger el pelo de las orejas, ahora vamos a proceder a ponerle un paquete para así tenerlo bien protegido. Bueno, ya habéis visto cómo se arregla un galgo afgano. Hemos contado con la colaboración de Pera y con las dos copropietarias de este magnífico ejemplar. Nos vemos en una próxima edición de Pera Pel Televisión. ¡Saludos!
Thank you.